Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. ¿Hacía cuánto que no traía un The Legend of Zelda al canal? No he subido The Legend of Zelda desde que subí Zelda 2 Adventure of Link. Ah, y ya se va a repetir. Bueno, démosle comienzo para que no se vuelva a repetir mientras hablo. Ah, aquí como ven, ahí estaba mi partida personal. La estaba probando, nada más. Ahí están los ajustes del Wi-Fi. Y comenzar una partida nueva. Sí, no estaría mal. No, aunque no. Cortaría un poquito mi nombre, así que voy a simplemente colocar... Ups, me equivoqué. Bueno, de todas maneras tendría que escribir de manera tan corta posible por el formato de LED, por el formato, nada más. Como que en la mayoría de juegos tienen este formato para escribir el nombre, un formato bastante limitado. Diría yo. Y ahora sí, seguro que quiere usar este nombre por su pollo. Más seguro como que me llamo Jonathan. Y bueno, de igual manera no es que importe mucho de que con qué mano sujeta el lápiz táctil, porque los, como bien saben, lo estoy jugando desde el emulador. Y si aunque lo tuviera para la consola, entonces necesitaría una cámara y algo donde sujetar un celular, una cámara donde sujetarlo, o ponerle capturadora a la 3DS, aunque no sé si ya sea por el tema de la pandemia o porque ya se ya terminó su periodo para la 3DS, entonces no sé, no estoy sobre seguro llevarla para ponerle capturadora. Así que bueno, sin más que decir, bueno, de todas maneras voy a escoger derecha porque en sí, en fin, yo manejo mucho la mano derecha. De todas maneras, al fin y al cabo la estoy usando para mover el mouse, básicamente. Así que este sonido tan clásico cuando se trata de un menú y todo eso. Y ahí está, copiar, borrar o jugar. Voy a escoger la opción jugar. El duelo es para cuando, para... Es un multijugador, que el cual se utiliza el Wi-Fi de Nintendo. Y ahí muestran los logros y la lista de amigos, que en este momento no los tengo. Como bien saben, ups, me equivoqué. Sí, salí de las instrucciones, me metí ahí sin querer queriendo. Simplemente quería mostrarles lo del modo duelo. Y ahora sí, el plato fuerte, el modo historia de este juego. Nuestra historia comienza no hace mucho tiempo. Había una vez una joven que amaba el mar y lideraba una banda de piratas. Su nombre era Tetra. Una chica bella, descarada y valerosa. Tetra y sus apuestos piratas
partieron en busca de mares desconocidos. Un día, anclados en una isla, Petra conoció a un joven de verdes ropajes. Tras singulares vicisitudes, decidieron hacerse juntos a la mar. En su viaje llegaron a unas antiguas ruinas, donde una luz envolvió a Petra. En este precioso instante, Petra se transformó en una bella princesa. Descubrieron que era la heredera de un ancestral reino de suerte ciega. Petra era la ilustre princesa Zelda del reino de Hyrule. Entonces, un enorme e infame rey apareció. Y se llevó con él a la princesa Zelda. El malvado rey codiciaba el poder sagrado heredado por las princesas Hylianas. Pretendía arrebatárselo a Zelda y usarlo para sus malévolas maquinaciones. Mas el joven de verde corrió tras él, resuelto a rescatar a la princesa Zelda. Cruzó mares y escaló montañas. No fue un periplo fácil. Abatió a terribles monstruos y usó sus poderes para convertirse en un héroe. Tras arduas y fatigosas aventuras, consiguió derrotar al avieso rey. Y la bella princesa Zelda pudo ser rescatada. Tras eso, ambos zarparon juntos a la tripulación pirata en busca de nuevas tierras. Y navegaron felices y comieron sardinas. Bueno, típico del mar. Un digno final, ¿eh? No lo alcancé a leer bien, pero bueno, me molé mucho. ¿Qué te ha parecido? Petra era la princesa Zelda. Un giro inesperado, ¿eh? Jonathan, ¿no te habrás dormido? Típico de Link. Es Petra, la mismísima Petra. Ya basta de holgazanear aquí abajo. Tendrías que estar vigilando. Oh, está todo sopa, todo sobao. Menudo héroe, tú hecho. Así, ¿quién se va a creer que me salvaste del rey? Princesa Zelda, ya casi hemos llegado a nuestro destino. He dicho que no me llaméis Zelda. Siempre he sido Petra. Y quiero seguir siéndolo. A ver, vamos a lo que interesa. Se supone que por ahí se aparece el barco fantasma. Si veis un barco con pinta de fantasma, avisad. ¿Seguro que eso es una buena idea? Ya han desaparecido unos cuantos barcos por aquí. Y yo creo que ese horrible barco tiene la culpa. Exacto, Nico. Los navíos están desapareciendo. Y todo es por ese barco tan horrible. A mí no me gustan los fantasmas. Capitana. ¿No nos dijeron estos en que esos mares estaban regidos por un espíritu al que llamaban el Rey del Mar?
Albricias, un espíritu así protegería a los navíos. Claro, si es que existe ese barco fantasma, par 10. No digas sandeces. Los barcos fantasma no existen. Apuesto que no son más que unos malvados piratas. Demostraré todo que todo esto es, no es más que una farsa. Y le enseñaré a respetar el código de los piratas. Además, tampoco me creo que eso del rey del mar. Wow. Y hablando del barco fantasma. Mirad. Noto una brisa fría. Tengo escalofríos. Yo voto por salir pitando de este lugar. Ya basta de lloriqueos. Hemos venido a ver mundo. No a rajarnos a la primera. Barco a la pista. Capitana, veo un barco. Sí, un barco. El barco fantasma. Se le nota que es un barco fantasma. Mira esas pintas que tiene. Vaya, tiene una pinta de siniestro que no vean. Ah, por cierto, esos sucesos que contaron al inicio narran los sucesos de The Legend of Zelda de Wind Waker. Para serles sincero, a esos personajes la primera vez que los vi fue en este juego, básicamente, antes que el de Wind Waker. Ya que en ese entonces ni siquiera sabía que existía, ni siquiera sabía de su existencia. Es el barco fantasma. Era cierto, estas aguas están malditas. Menudo piratas has hecho, es solo un barco. Aunque sí que podría ser un barco fantasma. Quizás tenga las bodegas cargadas de tesoros. Decido, voy a llegar al fondo de este asunto. Vaya, la princesa, el Tetra, sí que es intrépida. Oh. Algo le pasó a la capitana. Aquí viene el héroe de ropajes verdes a rescatar a Tetra. Y Link cayó. Mejor no digo más porque eso podría ser spoiler. Sí, mejor no. Centrémonos en este juego. Wow. ¿Y eso? Parece que confinaron a Tetra. Jonathan. ¡Socorro! Jonathan. Socorro, Jonathan. Ese sonido me suena familiar. Un momento, este sonido y sabor me suena familiar. Me recuerdan a cierto juego. Oh, menos mal que te has despertado. Cuando te vi que no te movías, temí lo peor. No pareces malherido, ¿te encuentras bien? Me llamo Ciela y, como ves, soy un hada. Andaba por ahí dando vueltas y te encontré. ¿Qué te ha pasado?
Vaya reacción tan lenta. Sí que te recuperas poquito. Te recuperas más lento. ¿Qué? ¿Un barco fantasma? ¿Y dices que secuestró a tu amiga? Así que tratabas de rescatarla. Y acabaste separándote de tu propia tripulación. Ese barco también está dando problemas por aquí. Secuestra a los aldeanos y nunca más se sabe de ellos. ¿Quieres saber más sobre el barco fantasma? Seguro que el abuelo puede contarte más cosas. Yo perdí la memoria hace tiempo. Un día aparecí varada en la playa y el abuelo me salvó. Es un buen hombre, así que no te preocupes por nada. Vivimos en una casa al final de la playa. Sígueme. ¿Tienes fuerzas para caminar? Toca hacia donde quieres ir con el lápiz táctil. Okidoki. Bueno, en los controles nada más ni nada menos que es con el lápiz táctil. Por el momento podemos guiar a Link. Aquí hay tres palmeras. Voy a contar las palmeras por si acaso. Esas son las tres palmeras que conté. 4, 7. 7 palmeras. Y el resto son árboles normalitos. Ahí puedo explorar todo lo que quiera. Bueno, no lo leí. Así se hace. Y listo. Me parece interesante. Bueno, se supone que vamos a ir a donde el viejo. Y ahí es donde vamos a ir. Y listo. Vamos a ir donde está el abuelo de Ciela. Ahí encontramos nuestra primera rupia. Primero dinero, lo típico de un Zelda, romper jarrones. Primero rompo los jarrones, luego hablo. Por cierto, como que Ciela es la que nos guía cuando tocamos la pantalla táctil. Saludos, joven náufrago. Así que tu nombre es Jonathan, ¿eh? Yo soy Siwan y esta isla es mi hogar. Ciela ya me ha contado lo que te ha pasado. También me ha dicho que el barco fantasma ha secuestrado a tu amiga. Entiendo que quieras ir tras ese barco fantasma, pero no debes hacerlo. Abuelo, ¿por qué le dices eso? Se han llamado a la amiga de Jonathan. El mal mismo es lo que avienta sus infames velas. Vaga por los mares en busca de almas inocentes. Nadie ha escapado jamás de sus garras. Se lo repito, olvídate de ese barco fantasma. ¿Me oyes? Ir tras él no es sino buscar una perdición. Pues por eso no podemos quedarnos sin hacer nada. Aunque... Veo que en tu rostro que mis palabras no te disuadirán. Estos jóvenes imprudentes. Al este de aquí hay una aldea portuaria. Allí echa el ancla un marinero llamado Lineberg. Él puede contarte más sobre el barco fantasma. Miren tu mapa. El puerto está justo aquí. Lineberg, el marino
que vino tantas veces a preguntar por el barco fantasma, lo recuerdo. Iré con Jonathan y le diré quién es. Vale, abuelo, ¿puedo ir? Está bien, no hay ninguna razón para impedírtelo. Seguro que ayudarás a Jonathan. Muchas gracias, abuelo. Vamos, Jonathan. ¡Ja! Tan impaciente como siempre está Ciela. Jonathan, últimamente se han visto muchos monstruos por aquí. Ya sé que te he contado lo de Nineveh, pero no dejes que tu ímpetu te ciegue. Mucho cuidado. Y esto es el capítulo introductorio de la historia. Pero antes de guardar, tan siquiera, ahí podemos dibujar, hacer como unos dibujos en el barco. No soy muy bueno dibujando con mouse, pero haré lo que pueda. Bueno, es que no tengo... Nada, mejor voy a borrar. Bueno, digamos que es el puerto. Ese es el destino que voy a ir. Debería escribir desde atrás. Bueno, ahí podemos escribir en el mapa para al menos guiarnos mejor. Espero que al menos entienda esa letra. Una cosa es escribir en un papel con un lápiz y otra cosa, o en cualquier cosa con un lápiz, y otra cosa es escribir con el mouse. Bueno, en fin, hasta aquí lo dejamos. Como dije antes, este es un capítulo introductorio. En el siguiente vamos a ir al puerto de Lineveh para así indagar más sobre el barco fantasma, ese que secuestró a Tetra. Si les gustó, no deben darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!